Bueno, ahora sí, tenemos, bueno, con este harían 13 conectados. Bueno, estábamos en el ejemplo de, sí, igualmente esto es como les decía diciendo, esto es un repaso, ¿sí? Y en algún momento, si hay algún tema necesario, se va a hacer, ¿qué? Se va a hacer lo de qué, lo de la profundización, ¿no? Estamos haciendo el repaso, haciendo como un corte, ¿sí? Hacemos un repaso hasta lo que fue la semana pasada, hasta la semana 4. Bueno, ahorita cuando, ¿qué? Cuando lleguen los demás estudiantes, sus compañeros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, como 20, nos faltan 6. Cuando estemos otra vez, entonces les comento más o menos cómo vamos a trabajar lo de la guía de verificación, la guía de conocimiento, ¿no? Sí, es que aquí me dice Santiago. Usted, digamos, yo siempre les decía a ustedes en clase, es que me parece muy poquitico que nos dieran a nosotros una hora, cuando realmente una hora en Zoom era solo 40 minutos, de los 40 minutos que se sacaba tiempo para sacar la asistencia. Y cuando empezamos lo de la virtualidad, más encima me dieron a mí la carga de estadística, o sea, me toca, si ustedes hacen memoria, me tocaba darles a ustedes dos temas, de dos asignaturas, geometría y estadística. Entonces, yo trataba de tomar los ejercicios lo más corto posibles, y si ustedes recuerdan, les dejaba una guía de un solo ejercicio de geometría y un solo ejercicio de estadística, ¿sí? Porque yo mismo decía, yo les decía, yo estoy explicando esto aquí rápido, y yo era consciente que usted no estaba explicando de manera, así como ustedes me dicen, como me dice Santiago, me dice paso a paso, minuciosamente, de forma breve. Sí, imagínense si eso en esa época era así. Bueno, después nos soltaron y ya era solo una hora para solo geometría, listo. Entonces, si ustedes se han fijado, yo solo coloco un tema por día, porque es que en una hora yo les alcanzaré a explicar un tema y no más. Y vea, y si ustedes hacen cuentas, en las 4 semanas que llevamos solo he explicado dos temas: teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Y razones trigonométricas es la primera parte, falta otra partecita de razones trigonométricas. Yo no puedo dejar razones trigonométricas así porque yo sé que todavía ustedes tienen dudas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, después de lo que yo expliqué, sigue otra parte de razones trigonométricas. Bueno, llevamos 16 conectados. Entonces, bueno, realmente yo como docente miro que en el libro hacen esta operación acá, ¿cierto? Usted, digamos, hasta el momento ustedes no le han explicado nada del teorema de Pitágoras. O sea que ellos explicaron esta situación utilizando el teorema de Pitágoras sin todavía explicar qué es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿de dónde es? ¿Por qué elevaron la diagonal? Que esta es la diagonal, la que está en color rojo. ¿Por qué la elevaron a la 2? La de elevado a la 2. El 11, recuerden que el 11 es la altura, el ancho o el alto del televisor, ¿cierto? Y el 18 es la parte de abajito, ¿cierto? ¿Por qué elevan a la 2? ¿Y por qué está solita, cierto? ¿Y por qué 11 a la 2 y 18 al cuadrado se suman? ¿Y por qué se establece esa igualdad, esa ecuación, esta que está acá? Pues, ¿por qué? Bueno, pues el por qué radica aquí. Entonces, radica en el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras solo aplica para triángulos rectángulos, ¿cierto? ¿Cómo dice acá? No, 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 no se preocupe, Nicolás. No, tampoco. Igualmente no vaya a pensar que no, no, aquí imaginen, si es que las cosas hay que decirlas, ¿sí me entiende? Es mejor decirlas y no que como dicen por ahí, como chismes, ¿no? Eso está bien, excelente. Yo felicito a Nicolás y a todos, bueno, los que tomaron ahorita la voz para hablar, excelente, excelente. Yo no, la verdad, no tengo nada en contra de que me hayan dicho eso, ¿no? Me parece excelente y espero que lo sigan haciendo así. Sino que pues yo también, o sea, así como ustedes piensan en lo difícil que es para ustedes, o sea, ustedes, yo también considero la situación en que ustedes están.
Además, yo también les pido que me comprendan, porque a mí me están poniendo a explicar en una hora cuando nosotros veníamos con dos, de manera presencial. Bueno, ahora ya no tenemos intrusos, ¿cierto? Recuerden que la última vez que me pidieron a mí en noveno, porque están en noveno dos, me escribieron así que necesitaba que le activara el audio para una duda. Listo, yo le activé el audio y pues, pum, pum, tome su intruso, ¿sí? Caí en la broma, ¿no? Pero igualmente, eso no tiene nada, digamos, eso sería en cuanto a la. Antes, como trabajábamos sin APA, entonces era muy difícil por el tema de los intrusos, ¿no? Entonces nos podían dañar la clase, ¿no? Pero no, ahorita sí. No, creo que no puedo activar la opción, ¿no? Ahí está activada la de los micrófonos. Pues bueno, en un triángulo rectángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo solo se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tipos de triángulos. Tipos de triángulos según sus ángulos. Si ustedes buscan cuáles son los tipos de triángulos según sus ángulos, pues los van a encontrar. Si recuerdan, bueno, aquí están, necesito una imagen que diga nombres. Aquí están. ¿En qué triángulos pueden aplicar el teorema de Pitágoras? Solo en el rectángulo. O sea, si ustedes miran un triángulo acutángulo que tiene ángulos menores a 90, ¿cierto? O si miran un triángulo obtusángulo, o sea, en ninguno de estos dos triángulos, en ninguno de estos dos, ¿cierto? Sea, ni en este triángulo, ni en este triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Solo en el triángulo rectángulo, que quiero que quede claro, ¿no? En donde se visualiza siempre una esquina. Y como si fuera un cuadrado, esta esquina. Si el triángulo tiene una esquina, un cuadradito, perfecto. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿listo? Bueno, entonces, eso quiero dejarlo claro ahí para que vayan mirando aquí su definición, ¿no? Entonces, en la definición dice el cuadrado de la hipotenusa. Ah, bueno, ¿y cuál es la hipotenusa? Si estamos hablando de un triángulo rectángulo, pues hay muchas maneras de. Hay dos, bueno, yo. Hay una más, la más fácil, que es identificar el lado más largo en un triángulo rectángulo. El lado más largo del triángulo rectángulo siempre es la hipotenusa. Si de pronto le cuesta a usted identificar el lado más largo, pues por problemas de visión, ¿cierto? Pues fácil, identifique el ángulo recto, o sea, el que mide 90, y si miran que el ángulo de este A abre los lados así, o sea, eso se llama la proyección, ¿sí? La proyección del ángulo de 90 proyecta el lado A. Ese lado A es la hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿listo? Entonces dice que la hipotenusa va al cuadrado. Entonces, yo también en algún momento creo que en clase presencialmente les expliqué a ustedes cómo nombrar los lados del triángulo, ¿no? Entonces, si este es el ángulo A, entonces este es el lado A, ¿cierto? Si este es el ángulo B. Entonces, este es el lado B. Ah, vea esos errores que aparecen, esa belleza de errores que aparecen en el libro, ¿no? Este ángulo, ¿cómo, este lado cómo se debería llamar? Se debería llamar B, ¿no? Y este lado, ¿cómo se debería llamar? Se debería llamar C. Pero bueno, es un error del libro. No importa. Aquí en este caso no importa porque tanto el B como el C hay que elevarlos al cuadrado, porque mire, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Bueno. Entonces, muy importante que la hipotenusa se eleve al cuadrado y quede solita. Mira, la hipotenusa se eleva al cuadrado y quede solita. Y los catetos, la medida de los lados, de los otros dos lados, también van al cuadrado, pero sumados al otro lado de él, igual, ¿no? Ese proceso aquí del teorema de Pitágoras siempre se debe hacer de manera repetitiva, ¿sí? Es un proceso que siempre deben repetir ustedes, ¿sí? O sea, asignarle los valores asignar los valores en esta ecuación, ¿listo? O sea, ustedes cogen los valores que aparezcan acá y los colocan acá siempre, en el mismo orden. La hipotenusa solita, los catetos al otro lado, sumados y al cuadrado, ¿no? Siempre. Ah, con esta explicación yo sí entendería qué fue lo que hicieron acá, ¿cierto? Porque miren, ¿cuál sería la hipotenusa en este caso? ¿Cuál sería la hipotenusa? Sería la diagonal. ¿Sí? Esta diagonal, entonces esta diagonal estaría acá, ¿cierto? Pues
En ningún lado nos dicen a nosotros que la diagonal le coloquemos D, pero es que aquí nos mencionan la diagonal, ¿no? Pero pues el libro pues asigna la letra D de diagonal, ¿no? Entonces, esta diagonal es la que nosotros queremos saber cuánto mide para saber de cuántas pulgadas es el televisor, ¿no? Entonces, esa diagonal hay que elevarla al cuadrado porque es la hipotenusa del cuadrado, ¿listo? Porque miren, si nosotros le están diciendo concéntrese, concéntrese en este triángulo, vea. ¿Sí? Si se concentra usted en ese triángulo, entonces puede visualizar que por aquí mide 18. Ah, este cateto mide 18, ¿cierto? Y este cateto acá mide 11. Entonces, esos catetos hay que elevarlos al cuadrado y sumarlos, ¿no? Bueno, en el proceso de ecuaciones, ¿cierto? En el proceso de ecuaciones, recuérdenme ustedes cuáles son las operaciones básicas. Operaciones básicas, entre las operaciones básicas, ¿cuáles son inversas? Entonces, el inverso de la suma es la resta. La resta. Exacto. La multiplicación, división. Y viceversa, ¿no? Porque, digamos, el de la resta es la suma, ¿no? El de la multiplicación. La división. Y viceversa, ¿no? Porque el de la división es la multiplicación. En este caso, estamos trabajando con exponente cuadrado, o sea, estamos trabajando con potencias. Y ustedes se fijan que aquí aparece una raíz. Por lo tanto, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? Raíz cuadrada. La simplificación. O sea, la radicación. La de la potenciación, la inversa, ¿cierto? Es la radicación. Y nos faltó una tilde acá, que oso. Radicación, ¿cierto? O sea, y viceversa. O sea, si yo elevo al cuadrado, y yo elevar al cuadrado, ¿qué es lo inverso de elevar al cuadrado? Sacar la raíz cuadrada. Si yo elevo al cubo, lo inverso de elevar al cubo es sacar la raíz cúbica. Si yo elevo a la 4, lo inverso de elevar a la 4 es sacar la raíz cuarta, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy viendo que la D está elevada al cuadrado, voy a aplicarle lo inverso de elevar al cuadrado. ¿Qué es lo inverso de elevar al cuadrado? ¿Qué será lo inverso? La raíz cuadrada. Exacto. Entonces, hay que sacar raíz cuadrada. Bueno, yo voy a escribir. Yo mejor creo que hago esto. Voy a copiar este. Porque son pasos ocultos que tiene el libro, ¿sí? O sea, son pasos que el libro omite y que usted dice, no, ese es el estudiante, ya lo debe saber, ¿cierto? Entonces, ese paso oculto es el siguiente. El paso que, ¿por qué aparece? Se desaparece el 2 y ¿por qué aparece una raíz cuadrada al otro lado? Entonces, ese paso es el siguiente. Entonces, en matemática existe una propiedad, ¿sí? O existe una, es permitido, ¿cierto? Sacar a ambos lados. O sea, al lado izquierdo del igual y al lado derecho del igual, aquí al lado izquierdo está el D cuadrado, ¿cierto? Y al lado derecho está 11 al cuadrado más 18 al cuadrado. O sea que a ambos lados yo puedo sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es un tema de ecuaciones, ¿no? O sea, una propiedad que se puede hacer en ecuaciones. O sea que yo al D cuadrado le puedo sacar la raíz cuadrada y a esta suma completa, ojo, no a cada uno, sino a todo, le puedo sacar la raíz cuadrada. ¿Qué me garantiza este paso? Me garantiza que yo pueda eliminar este 2. A ver si le puedo aumentar un poquito el tamaño para que ustedes miren allá. Aquí. Me garantiza que este 2 que está acá, este 2 que está aquí, se elimine con esta raíz cuadrada. De ese modo, es la D va a quedar solita, ¿cierto? Entonces, ahí ya entendemos por qué aquí la D queda solita. Y en el siguiente paso, pues, ¿qué va a quedar? 11 elevado a la 2, ¿cierto? No es 22, ¿cierto? Porque a veces los estudiantes lo confunden. 11 elevado a la 2 es 11 por 11, ¿no? Entonces, le da 121. Ah, por eso aquí aparece el 121, ¿cierto? 18 elevado a la 2. Multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos 18 por 18.
es elevar al cuadrado 324. Y si se suman, le daría 445. Y a ese resultado le podemos sacar la raíz cuadrada, que ¿cuánto da? 21,09. Entonces, si ustedes alcanzan a fijar aquí, hay un símbolo que no es el igual, ¿cierto? Sino ese símbolo sería como aproximado, ¿no? O sea, es aproximado, que está mal el... Ese símbolo está como mal del libro. Ese símbolo debería ser este. O sea, es aproximadamente 21, porque exactamente, pues tiene infinitos decimales, 21,095, que si ustedes se ponen a analizar, este 0,9 lo pueden aproximar a 1, y 21,1 está más cerquita al 21, por lo tanto lo dejan al 21. Esa aproximación se llama aproximando a las unidades, ¿listo? Eso se lo estoy explicando a los niños en... Bueno, se explica en séptimo y en octavo, ¿sí? Más o menos en esas épocas se les voy a explicar a los niños con más detalle, ¿no? Bueno, esta demostración, yo les dije a ustedes que la demostración se las dejé ahí, porque estas demostraciones nacen como lo que hacía Arquímedes, lo que hicimos en la lectura. Yo por eso les decía, pueden resultar un poco complejas, ¿sí? Pero igualmente la dejo ahí porque pues cada uno, ustedes merecen mirar una demostración, ¿cierto? Entonces, la dejo ahí, ¿sí? Estas demostraciones usualmente, ¿sí? Son complejas porque no son tan fáciles de asimilar, ¿sí? Entonces, esa demostración lo que trata de... Esta demostración, ustedes no sé si los han llevado ustedes al... ¿Cómo se llama esto? A la... El Matemática y Física al Parque, la que hacen los millanos. ¿Sí los han llevado? Creo que ustedes los invitan. Por eso. No, señor. En la Matemática y Física del Parque, digamos, como yo soy de la Unillano, ¿cierto? Recuerdo yo que unos compañeros hicieron la demostración del teorema de Pitágoras con arena, ¿sí? Entonces, allá con una cantidad de arena iban rellenando espacios, ¿sí? O sea, esas maneras las podíamos hacer en el colegio, ¿sí? O sea, se prestan más para hacerlas en el colegio, pero entonces en la virtualidad es un programa, un video, ¿sí? Pero bueno, pero entonces, si se fijan, acabé de decir con arena, o sea, algo que ustedes puedan mirar, moldear, tocar, ¿sí? Así mismo lo hacían en la antigüedad, ¿sí? Entonces, estas demostraciones son un poco abstractas. Bueno, no un poco, no, son muy abstractas, ¿sí? ¿En qué se resume el teorema de Pitágoras en el grado noveno? El teorema de Pitágoras ya se lo expliqué a sexto, a séptimo. Y en octavo también se explica el teorema de Pitágoras. En noveno es un poco cruel, porque yo ya les había dicho a ustedes que, vean, en el libro ustedes les ponen teorema de Pitágoras y de una vez se lo mezclan con algo de álgebra, ¿cierto? Entonces miren, porque si ustedes se ponen a analizar aplicar el teorema de Pitágoras, entonces vamos a mirar qué va a resultar, ¿sí? Porque yo tendría que utilizar la hipotenusa, bueno, yo siempre lo utilizo de esta manera, ¿no? Yo siempre les he dicho a ustedes que yo lo utilizo de esta manera, elevado al cuadrado. Esta más esta. Entonces, ¿qué escribo aquí? ¿Quién recuerda? ¿Qué escribo aquí en este primero? Ahí ya que tienen desactivado el micrófono. ¿Qué se escribe acá? O bueno, vamos a darle una pista para que se acuerden, para que me ayuden a completar aquí. Entonces, si me subo por acá, voy a mostrar hasta aquí. Hasta aquí. En palabras, ¿no? No en letra. No me vayan a decir la letra, solamente en palabras. ¿Aquí qué debo colocar siempre? ¿Qué parte del triángulo debo colocar? ¿Qué parte? La hipotenusa. Siempre coloca la hipotenusa solita. Hipotenusa. ¿Sí? En este caso, ¿quién hay en la hipotenusa? X. X menos 1. X menos 1.
Ah, ahí está el problema. Unos me están diciendo x menos 1, otros x. ¿Sí miran? Resulta y pasa que, ¿qué les decía a ustedes yo? Que la geometría es muy imaginativa. Aquí, gracias a Dios, el que creó Word, tiene una acción aquí, miren. ¿Qué pasa si yo les volteo el triángulo de esta manera? A ver si de pronto me pueden cambiar la respuesta. Si yo les cambio, ahora sí. ¿Así les queda más fácil identificar cuál es el lado más largo, niños? Sí, señor. ¿Hipotenusa? ¿Cuál sería la hipotenusa ahora sí? Sería X. Ah, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, este triángulo, vean, está proyectándome que esta es la hipotenusa, ¿cierto? El ángulo recto. ¿Sí? Y aún así, esta parte sería la más larga, ¿cierto? La más larga, ¿cierto? Entonces, esa parte sería la hipotenusa. Y ya estos dos, esos otros dos señores aquí, estos dos lados, serían los catetos. Entonces, yo usualmente, ¿qué escribo acá? Cateto y cateto. Bueno, o lado y lado. Pero, ¿por qué escribo? ¿Por qué les estaba escribiendo en ese entonces catetos? Porque yo ya sabía que el siguiente tema era cateto opuesto, cateto adyacente. O sea, yo los estaba tratando de acostumbrar a la palabra cateto, ¿cierto? Listo. Entonces, en ese orden de ideas ya podemos aplicarle el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ahí. ¿Aquí en la hipotenusa que escribo? X. ¿Aquí en el cateto que escribo? 5 centímetros. ¿Importa el orden o no importa el orden? Puedo escribir aquí X menos 1 o aquí 5 o puedo... Sí, o sea, los puedo intercambiar como ustedes quieran. O sea, en este caso no importa el orden. Puedo escribir cualquiera de estos dos. Entonces yo puedo escribir aquí el 5 y aquí el... X menos 1. Si ustedes quieren escribir el 5 centímetros, lo pueden hacer, pero pues igualmente el valor que ustedes encuentren de X también lo tienen que dar es 5 en centímetros. O sea, si no se quieren confundir con el centímetros, el cm, entonces no lo escriban, ¿cierto? Entonces, bueno, borramos. Y eso es lo que, esto que acabo de plantear aquí con ustedes es lo que aparece planteado en el libro así, ¿cierto? Entonces, x elevado a la 2, 5 elevado a la 2 más x menos 1 a la 2. Yo les dije a ustedes que esta parte, o sea, x menos 1 elevado al cuadrado, eso es que se llama el cuadrado de una diferencia. Y si yo busco en internet, bueno, ¿de dónde proviene? En álgebra no. Yo busco en internet eso. Pues me va a decir que el cuadrado de una diferencia, ¿cómo se resuelve? Estoy buscando uno bien así clarito. Yo creo que este está chévere. Ah, bueno, aquí está este mejor para los dos casos. Porque a ustedes se les puede presentar el de la suma o se les puede presentar el de la resta. Igualmente, yo por lo menos... Digamos, ustedes lo miraron, que incluso les coloqué una evaluación, incluso les ayudé a resolver hasta cierta parte, porque yo sé que estos temas tratan de ser crueles, porque es que les quieren poner a ustedes en un ejercicio le pueden mezclar varios temas de años anteriores, que aquí en este salón algunos estudiantes son antiguos, otros sí lo vieron, otros no lo vieron. Entonces, yo comprendo eso, ¿sí? Entonces, es comprensible que algunos lo vieron, otros no lo vieron, otros no le pusieron cuidado al tema, no lo entendieron, ¿cierto? O el profesor también, pudieron haber tenido un profesor que no les explicaba bien y no le entendieron nada. O sea, existen todas las posibilidades. Entonces yo prefiero, por eso, tomarme la delicadeza de al menos explicar, dar una pista, cómo inician el tema, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el que les están pidiendo a ustedes es este, ¿no? Esta forma...
Ojo, mire, esta forma es esta misma forma de acá. Esto de aquí es simplemente una guía. ¿Por qué una guía? Así como la guía que yo coloqué ahorita del teorema de Pitágoras. O sea, hipotenusa. Ah, ¿cuál es la hipotenusa? Ah, es X. Ah, entonces yo coloco aquí X. ¿Quién es el cateto? X menos 1 es 5. Ah, entonces aquí coloco X menos 1 es 5. ¿Sí? Asimismo, esto es una guía. O sea que, si yo quiero desarrollar eso, ¿cierto? Es que lo más difícil de desarrollar esta parte es eso, ¿no? Entonces, miren. Pues si yo quiero desarrollar eso, me voy a basar con la guía que está acá. Entonces, basémonos con la guía, omitamos la de arriba, omitamos la de abajo, para que no nos confundamos. Entonces, listo. Entonces, vamos a basarnos con esta, ¿no? Entonces, fijémonos que en vez de colocar A, ¿o qué le vamos a hacer a lo que haya acá? Según esta guía, a lo que aparezca acá, lo voy a elevar al cuadrado. O sea que aquí en elevo al cuadrado acá. A ver. Yo tengo que elevar a alguien aquí al cuadrado. ¿A quién tengo que elevar aquí al cuadrado, niños? A X. A X. Exacto, sí. O sea, nos estamos basando con la guía de lo que está aquí abajo, ¿cierto? Esto es una guía. Eso siempre se utiliza a lo que haya acá y a lo que haya acá se trabaja aquí con esta guía. Después, ¿qué símbolo, qué signo coloco? Menos. Menos. Después, ¿qué coloco? 2x1. Por, recuerden que en álgebra les explicaron que un número y una letra junta o dos letras juntas se están multiplicando entre ellas. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, en ese orden de idea me toca escribir aquí 2 por A por B. O sea que, pero ya sabemos que no vamos a colocar ni A ni B, ¿cierto? Vamos a colocar ¿a quién estábamos reemplazando por la A? ¿Estamos reemplazando a la X? O sea que aquí también nos toca escribir X. X, ¿cierto? Ahora nos toca escribir el B. ¿Quién es el B? 1. Bueno, entonces ahora sí va a cambiar otro color acá. Entonces aquí el B. El B estaría tomando el lugar del 1, ¿cierto? Entonces, aquí debo colocar es 1. ¿Cierto? ¿Y qué signos siguen? Más. Más, ¿cierto? Más. ¿Qué número elevo al cuadrado? 1. Entonces, eso, 1. Listo. Sí, o sea, pero les digo que es un poquito cruel esos ejercicios porque, o sea, ustedes están todos contentos mirando el teorema de Pitágoras y tomen su tema de álgebra, ¿no? O de ecuaciones, o bueno. Entonces estar muy atento en todos los temas. Por eso uno siempre le dice, pregunten, porque de aquí en adelante no se sabe cuándo les vuelva a aparecer un tema de estos en un ejercicio. Entonces, si lo desarrollan, ¿sí? O escriben mejor los resultados, pues el x al cuadrado, pues en vez de ese paréntesis, ese 2, escribe x elevado a la 2. Este 2 con este 1 se multiplican y quedaría 2. Y pues la X no puede hacer nada más que acompañar ese resultado. O sea, que quedaría 2X. Y vea, esos resultados van apareciendo aquí abajo, ¿no? Es el paso oculto que hay de aquí a acá, ¿no? Entonces, no son pasos que dan de un paso a otro. Le dicen, ese es el resultado, ¿no? Entonces, 2 por 1. Pues aquí resumiríamos esto en 2X, ¿cierto? Y 1 elevado al cuadrado, el más difícil. 1 por 1, 1, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nace o donde está la explicación de por qué queda eso. Y para más, para el colmo, pues para ustedes, ¿no? Ustedes dirán, no, y tras de todo eso, no he terminado el ejercicio. O sea, todo lo que acabamos de hacer y no ha terminado el ejercicio. Porque usted hizo, porque aquí lo que usted tiene que averiguar es que cuánto vale X. Y pues de pasadita, cuánto vale X menos 1, ¿no? Usted ya sabiendo cuánto vale X, pues a X le resta 1 y sabe cuánto vale X menos 1. Entonces, con todo lo que se ha hecho, hasta el momento llegamos ahí. Mira, ¿qué se hace en el siguiente paso? Pues bueno, podemos explicar en este momento qué pasó con eso que estaba en el paréntesis. Entonces, resulta y pasa que en álgebra, bueno, y en aquí en adelante ecuaciones, todo
paréntesis que tenga en la parte de afuera un más, no afecta, ojo, no afecta lo que haya dentro del paréntesis. Y estoy hablando en cuanto a signos, ¿sí? Porque este x cuadrado tiene más, ¿cierto? Es positivo. Entonces, o sea que este más, con este más va a seguir siendo más. Porque, ¿se acuerdan de esa regla? Más por más, más, ¿cierto? Más por menos, le daría menos. Y más por más, le daría más. O sea que... si yo me pongo a escribir todo esto sin el paréntesis, ¿cómo me va a quedar? O sea, me va a seguir quedando el qué. El x cuadrado es positivo, sigue siendo positivo. El 2x es negativo, sigue siendo negativo, ¿cierto? El 1 es positivo, sigue siendo 1 positivo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el más de afuera no le cambió signo. Si esto fuera un menos, entonces ahí sí intercambia todos los signos. Este se hubiera convertido menos por más menos, menos por menos más. ¿Sí? Entonces yo, cuando explico esos temas, yo digo, si afuera hay un más, todos los signos quedan iguales. Si afuera hay un menos, de un paréntesis, afuera un paréntesis, todos los signos se intercambian. O sea, que el que es positivo pasa a ser negativo y el que es negativo pasa a ser positivo, ¿cierto? Bueno. Estando esta parte acá, pues hasta el momento, de aquí, hay muchas personas que dirán, ¿de aquí cómo pasa acá? ¿Cierto? Entonces, pues miremos... ¿Cómo de toda esta expresión pasa a ser A2X igual a 26? Entonces, cuando ustedes tienen el tema en este orden, entonces ustedes tienen que dejar al lado izquierdo las letras y al lado derecho los números. ¿Sí se acuerdan que así se despejaban las ecuaciones? Entonces, si alguien tiene una duda ahí, pregunte. Igualmente, les estoy aclarando que son dudas de temas anteriores. O sea, estos temas no están discriminando, o sea, no están diciendo, ay, es que él de pronto se le puede olvidar algo, ¿sí? O de pronto ese tema es viejo y no lo recuerda o no se lo explicaron. Entonces, bueno, este más x cuadrado lo voy a pasar al otro lado. O sea, este número lo voy a pasar aquí, ¿cierto? A este lado. Entonces, lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a poner acá. ¿Con qué condición? Que allá estaba más. Y aquí lo colocamos menos, ¿sí? ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y el mismo destino le va a tocar a este menos 2x porque tiene una letra. Dijimos que la letra la vamos a bajar al otro lado, al lado izquierdo, ¿no? Entonces, le va a pasar lo mismo. Va a pasar a ese lado, ¿cierto? O sea que... ese menos 2x se va a transformar al otro lado como más 2x, ¿cierto? Este menos se va a transformar en un más, ¿cierto? Porque al lado derecho está negativo, al lado izquierdo pasó positivo. Bueno, hasta ahí podemos entender que este 21 más este 1 se va a convertir en el 26, ¿cierto? Y este 1, este x cuadrado menos x al cuadrado, fíjense que en álgebra se les explicaba que si tenían la misma letra y el mismo exponente, y ahora más encima ambos tienen el mismo coeficiente numérico, uno es positivo y otro negativo, entonces ¿qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa con estos dos señores? ¿Qué pasa con este y qué pasa con este? Uno es positivo. Se cancela. Exacto, se cancela. Y por eso aquí aparece el 2x solito. ¿Sí? Y vea todo lo que salió de un simple problema de Pitágoras. ¿Sí? Mira. Entonces aquí dicen, ¿de dónde sale el 13? Alguien que me diga ahí, ¿de dónde sale el 13? ¿Por qué sale el 13? ¿Qué hacen de este paso a este paso para que aparezca el 13? Sí, el 2x divide 26. Exacto, entonces porque mire, el 2 y el x, ¿se acuerdan que yo les dije que una letra y un número están juntas
pero la operación que hay entre ellas dos es porque se están multiplicando, ¿cierto? ¿Y cuál es la operación inversa de multiplicar? Es dividir, ¿cierto? Y esa operación inversa va a pasar es porque si aquí está multiplicando este 2, aquí a este lado va a pasar a dividir, ¿cierto? Pero, pues, hay muchas maneras de escribir la división. Yo la puedo escribir con el símbolo tradicional o lo puedo transformar en una fracción, ¿cierto? Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Si quieren escribir el símbolo de división, bien, les queda bien. Si lo quieren transformar en qué, como en fracción, pues nosotros sabemos que en las fracciones el número de abajo divide al número de arriba, ¿no? Entonces, el 2 estaba multiplicando, pasó a dividir, ¿cierto? Al 26. Y por lo tanto, 26 dividido en 13 es 20, 26 dividido en 2 da 13. Entonces, 13 es igual a X. ¿Y quién es X aquí? ¿Quién es X acá, niños? La hipotenusa. Y la hipotenusa, ese es el resultado de la hipotenusa. ¿Será que podemos encontrar este lado? Sí, señor. Se resta. Se resta 1. O sea, el valor de la hipotenusa que nos dio 13, le restamos 1 y nos da el valor del otro lado, ¿cierto? Y aquí eso es lo que con lo que concluye, ¿cierto? Dice 30, hipotenusa 13 y el cateto 12. ¿Listo? Bueno, entonces, de ahí pasamos a lo de qué, lo de la guía de verificación, pero ya se nos va a acabar el tiempo, ya casi salen a su descanso. Entonces queda pendiente, ¿sí? Lo de razones trigonométricas, igualmente razones trigonométricas no se ha acabado. El siguiente tema de la otra semana, seguimos en razones trigonométricas. Bueno, niños, entonces ya casi se acaba la clase. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.